Ok, mi gente, estamos en un nuevo video de Chichigo RD, subiendo mucho contenido para que puedan pasar su cuarentena. Su cuarentena entretenida. Vamos a enseñar, dale para acá, vamos a enseñar cómo se pone la gileta. Ah, ok, sí, le vamos a enseñar cómo se le pone la gileta. Y también cómo le pueden doblar el palito del medio. Ya saben, mi gente. Estaremos dándole. Estaremos enseñando cómo se le pone la gileta. A la chichigua, vamos a echarla del otro. También le estaremos enseñando cómo se le pone el palito del medio doblado, como ustedes dicen. Miren, miren, miren los pasos para que aprendan. Aprendiendo más con Chichigua RD. Ya saben. Eso es paso por paso, o sea, estamos haciendo la gilet para que puedan catar. Miren, ves, se le troza mucho hilo, un poco de hilo, ¿ves? Para que la gilet no se pueda zafar. Porque a veces la gilet está muy mala, tienen que comprar gilet buena. Vi. Mira ahí. Porque a veces será que compramos nosotros. Porque a veces está muy mal y se agarra del hilo, te la pueden llevar con tu gilet. Se le hace varios nudos. Varios nudos se le está haciendo. Y ahí se parte. Luego viene ahora para montarla. Miren. Miren eso. Lo cataron eso. Ahora se destroza más, ¿no? Nosotros le subimos de todo. De todo. Es para que aprendan a hacer los diseños. Yo creo que mucha gente ya aprendió a hacer muchos diseños viendo la página. Yo sé que sí. Y cómo hacer el guiso. Pero vamos a aprender cómo hacer esa gilet. Porque esa gilet está montra. Ahí tienen que tener un poco de cuidado. Como para que la gilet no tome un chelito. Ahí. Chequea. Miren cómo se montó esa gilet. Miren. Observen bien para que puedan aprender. Eso no se zafa de ahí. Eso no se zafa ya. Vamos a hacer la chichigua. Ahora le vamos a enseñar. Dale para acá, Benzi, para que ellos vean eso. Cómo se le pone el palito doblado. Grábalo para que ellos vean. Tiene que mirar. Este es el del medio. Tiene que poner un chin más corto. Un chin más corto. Dale para acá, Ripon. Graba el palito para que yo lo vean. Como yo lo estoy poniendo. Se le pone dos. El del medio más largo. Así como está ahí. No parejo. Parejo no. No parejo. Así. Se van a ver que va a estar doblado solo. Mira. Esos son trucos, señores, técnicas. Grábame la chichi cuando yo la estoy haciendo para que ellos vean cómo yo le voy a doblar el palito abajo. Ahora mismo. Miren cómo con hace su chichi.
se va doblando el palito, y ustedes pueden ver. Y ahí lo puedes jalar un chin con el hilo. Ahí está doblado, ya, y ustedes lo dejan ahí. Lo aprietan ahí, en ese lado. Lo jalan un chin con el hilo también hacia abajo. Le abren un chin nomás. Para que el hilo esté aterricado todo el tiempo. Y ya, mira que ahí está doblado. Aguéndele. Ve que está doblado. Ahí tengo esto. Ahí te lo vemos. Que está doblado ya. Esa chichigua se mete para todos lados. Miren, miren cómo se puede ver que está doblado ahí. Ese palito del medio. Y así la chichigua se ve más linda. Ahí está. Voy a hacer una estrella de dos colores. ¿Una estrella de dos colores, Ley? Sí. Ya sabes, una estrella, le vamos a enseñar. Una media luna. ¿Y una media luna? Sí, un dos colores, como una media luna. Ah, ok. Una estrella. Eso es diseño para ustedes, eso es para que aprendan. Aprendan más. Yo le pongo mucho hilo, que hay veces que se lo corto haciendo los diseños, para que no se me floje el cuadro. Okay. Le pongo mucho hilo apretado. Ok. ¿Qué te digo? Mira, mira cómo se ve ese chivo. ¿Ven? Con los palitos de medio doblado. Mira, Diego es un pro. Diego, me graba, me está grabando ahora mismo Rayfón, para que ustedes sepan. Claro. Van a hacer una estrella de dos colores. Y el hilo, ¿no? Miren cómo se forra. Tienen que siempre forrarlo de ese lado. El perdón que esté del medio para acá. Porque si no, se va a pandear mucho. Sí, se va a pandear cada rato. A mí no me gusta eso, ¿no? Mira cómo está apretadita, apretadita. Miren cómo ya va saliendo. Ahí le estamos haciendo la cuestión de la funda con la gilet. La gilet tiene que ser buena también. De la aleta ya se le han hecho la aleta, ahí la le partió una funda negra, eso hace una estrella media luna, una estrella media luna va a ser. Como está cambiando la chigua, está quedando linda, ¿verdad? Está creando los diseños ahora. Miren cómo se hace el perdón doblado del medio.
desaterica esa funda. Como está quedando, ahí era nítido. Vamos a dar seguimiento con la aleta. Ya recuérdense, la aleta tienen que estar pareja las dos para que no se le vaya de lado. Si una le hicieron redonda, la tienen que hacer redonda las dos. Aquí le buena, que corta rápidamente. Mi gente, tienen que usar su protección. Ven a ver, para que yo también aprenda a hacer una estrella sin tener que coger mucho. No me hay que hacer. Míralo ahí. Hacerle eso nada más con el hilo. Eso son técnicas rápidas, técnicas rápidas. ¿Cómo hace una estrella sin coger lucha? Se basa poniéndole el hilo bien y ahí mismo él la va cortando, pero él la hace de distinta forma. Miren cómo ya se va cortando la funda. Miren cómo se ven, cómo la cortamos. Ven, eso sobre el hilo. Eso como le pusimos el hilo, así no se va a cortar. Mírenlo ahí. Eso es más diseño. Diseño para que puedan aprender a hacer todo tipo de diseño. En la estrella. Miren cómo se pudo hacer esa estrellita. Miren el palo, cómo se ve. Todo se ve bien. Todo derecho. Mira lo que él está haciendo. Se le corta el hilo, miren, no está cortando el hilo. Está
para poder meterle una funda transparente. Pero hay que meterle otra funda transparente para que se vea el diseño. Se puso a botar ayer. Estoy haciendo mucho diseño, mucho diseño. Muchísima idea, muchísima idea para que pueda hacer igual linda. Muchísima idea tiene. Mucha, mucha idea, porque mira cómo nos quedó esa. Esto es una flor. Miren, esto es una flor. Se va para el aire ahorita, miren. Miren. Una flor o una estrella. ¿Cuál le gusta más? La flor me gusta. ¿La flor te gusta más? Yo estoy siendo una. Sí, ¿por qué? Mira, la flor quedó bacana encima. También la estrella quedó bacana. Mira, yo estoy haciendo una. Mira esa. ¿No está bacana esa? Claro. Pues yo estoy haciendo una. Y mira, esa está bacana también. Ponla ahí, Diego. Ponla ahí, Diego. ¿Cuál? Déjala ahí, déjala ahí. Nosotros hemos subido mucho contenido a la gente. Mira el poli allá, el poli. Ustedes saben, miren esas dos chichiguitas que van para el aire ahorita, hacer guiso, a llevármelo y enseñarle a ustedes cómo hacer los verdaderos guisos. Porque de eso se trata. De enseñarle a ustedes, subirle mucho contenido para que ustedes sepan tragar con la chichigua y que se entretengan en la cuarentena. Y mi gente,